Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amigo Rudy de Scratch Productions y pues en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos nuevo video de DJ Geek Lock y en esta ocasión nos encontramos en el Hotel El Camino en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, y estamos aquí para festejar la fiesta de 15 años de nuestra amiga Ana Valeria Elizondo. Así que pues acompáñenos para ver de qué trata este nuevo video y comenzamos. Y bueno amigos, pues como les comentaba, nos encontramos en el Hotel El Camino de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para celebrar la fiesta de 15 años de nuestra hermosa amiga Ana Valeria Elizondo. Y pues es un salón en el cual casi no acostumbramos pues venir. La última vez que venimos a este salón, a los salones aquí del Hotel El Camino, fue en el 2017. Entonces pues ya como pueden ver tiene algo de tiempo. Bueno, es un salón, tiene dos salones, vamos a decirlo de esa manera. Tiene un salón en la parte de abajo y tiene salones también en la parte de arriba, en el tercer piso, ¿ok? La fiesta de Ana Valeria estaba contemplada hacerse en el salón de la parte de abajo, pero por cuestiones de espacio, para capacidad de invitados, pues decidieron moverlo para el salón, los salones de la parte de arriba, los cuales son tiene mucho más espacio y pues de cierta manera está mucho mejor para nosotros también. El único detalle que tiene este salón, que nosotros como proveedores de servicio de audio iluminación de DJs vemos para este lugar, pues es de que el acarreo de lo que sería el equipo es demasiado largo, porque tenemos que estacionarnos hasta la parte de atrás del hotel y después hacer un recorrido que está algo largo. Está algo largo y pues como saben todos nosotros los proveedores de los servicios de lo de DJ, pues es puro equipo pesado, pero pues lo bueno es de que todo, la mayoría del equipo, todo viene en estuches con ruedas y pues eso nos facilita como quiera un poquito más lo que es la transportación del equipo hasta donde lo tenemos que llevar. Déjenme les muestro cuál es el recorrido que tenemos que hacer para poder llevar todo el equipo hasta lo que sería el elevador del hotel y poder llevarlo a los salones de la parte de arriba, donde se hará en esta ocasión los 15 años de nuestra amiga Ana Valeria. Ok, entonces vámonos. Como pueden ver amigos, este es un recorrido pues muy largo. Tenemos que atravesar todo esto. Por aquí se tiene que pasar todo el equipo. No sé si sea igual para todos los proveedores, pero pues al menos para nosotros que somos los que traemos equipo pues muy pesado, pues sí es algo tedioso, pero tenemos que caminar todo esto. Y después ya aquí en esta parte pues tenemos el equipo. Y pues hay dos formas. Una es de que todo lo que es, todo el equipo, a excepción de las estructuras que son los trusses, esas sí se tienen que subir por estas escaleras que estamos viendo aquí hasta el tercer piso, pero todo el resto del equipo se puede subir por el elevador, que es lo bueno. Les comento, no sé si sea de igual manera para todos los proveedores o solamente para nosotros, pero pues este es. Ahora vayamos al salón para que vean dónde es donde nos vamos a instalar y puedan ver un poquito de lo que vamos a montar. Y bueno amigos, pues después de haber subido ya todo el equipo por las escaleras y lo que sería más que nada por el elevador, pues ya estamos en la planta alta donde están los salones donde se va a celebrar la fiesta de 15 años de nuestra amiga Ana Valeria. Entonces acompáñenme para que vean cómo vamos a hacer el setup en esta ocasión. Estamos aquí, este es el pasillo para llegar a los salones. Aquí estamos y venimos. Ya está lo que sería la decoración por parte de René Salinas de Florarte, como podemos ver ahí en la parte de atrás. También ya tenemos el
la mesa, como quien dice, el escenario principal de la quinceañera, y aquí tenemos la pista de baile, y ahí está todo el staff de Scratch Productions ya haciendo la instalación. En esta ocasión, amigos, nos vamos a ir directamente a piso, aunque hay un stage, pero debido a como podemos ver la altura del techo, que es muy poca, entonces vamos a irnos directamente a piso para poder armar la pantalla como es costumbre, que tenga 2.5 metros de altura dividida en dos partes y 4 metros de largo. Entonces vamos a poner nuestra producción estelar instalada en esta ocasión para los 15 años. Tenemos nuestro equipo JBL, SRX y lo que serían las móviles BIMs. Y vamos a manejar también, nos pidieron el servicio del confeti para el vals, que sea algo todavía un poquito más emotivo, el vals de nuestra amiga Ana Valeria con su papi. Entonces pues solamente vamos a dar unos minutos más para la cuestión de que termine nuestro staff y poder iniciar con esta gran fiesta de 15 años, así que acompáñenos. Y bueno, amigos, pues ya tenemos todo listo en esta noche para celebrar la fiesta de 15 años de nuestra amiga Ana Valeria en esta ocasión. Como podemos ver, ya tenemos todo el setup listo, ya tenemos lista nuestra pantalla de LED, ya tenemos listo nuestro sistema JBL con nuestras BIM y ya tenemos listo el que sería el confeti, lista la pistola de confeti para hacer un disparo de confeti en el momento que va a tener Ana Valeria su vals con su papi. Y pues ya tenemos listas todas nuestras laptops para la música, para los visuales y para la cuestión de la iluminación. Entonces estamos listos, solamente vamos a esperar a que lleguen pues todos los invitados. Como pueden ver, estamos ahorita completamente solos aquí, nada más con puro staff y personal que de proveedores, pero solamente vamos a esperar unos minutos para ver cómo se pone esta fiesta de Ana Valeria, así que acompáñenos, amigos. Y con un fuerte, fuerte aplauso le damos la bienvenida a Ana Valeria Elizondo, que viene acompañada de sus papás, el señor Omar Elizondo, y su mamá, la señora Katy Silva. Como droga marina.
arriba. ¡Arriba! Todo el mundo arriba. Yeah. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Saquen el pañuelo. Saquen el pañuelo. Saquen el pañuelo. Saquen el pañuelo. Thank you.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hazle tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Por terminada la fiesta de 15 años de nuestra amiga Ana Valeria. Como pudieron ver, se hizo muy buen ambiente en la fiesta. Entonces, pues, todo salió de maravilla. El vals se vio muy, 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 muy padre. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video del Geek Vlog en esta ocasión. No olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden darle like al video y darle click a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos material nuevo. Así que, hasta la próxima, amigos. We'll be right back.